El desafío más significativo para Barranquilla en los próximos años es ampliar esa visión de futuro que le permita continuar la dinámica de su planificación. Por ello, la ciudad se ha trazado 5 proyectos emblemáticos que potencializarán nuestro futuro y desarrollo. Pero más que eso, nos permitirá sentirnos muy orgullosos de ser barranquilleros. Si bien Barranquilla ha venido trabajando colectivamente por mejorar la calidad de vida, la equidad, la inclusión y las oportunidades por igual para todos, con estos proyectos, nada detendrá a la Barranquilla imparable. La carrera hacia estos nuevos sueños ya comenzó, con una planificación participativa en la que hemos incluido una visión del futuro de la ciudad y sus habitantes. Este sueño ya hoy es una realidad. Barranquilla es una urbe de película que nos hace sentir mucho más que orgullosos. Hoy somos protagonistas de una ciudad en constante desarrollo. Te invitamos a estar en primera fila y que juntos próximamente digamos: lo soñamos, lo prometimos, lo estamos cumpliendo. Barranquilla no se detiene. Estos son los primeros 5 grandes proyectos para el año 2021, para seguir generando empleo y seguir generando oportunidades, porque este tren del progreso ya arrancó y no lo detiene nadie. Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial aquí. Muy buenos días para todos y por supuesto también a la gente que ya se está conectando con nosotros a través de las redes sociales de la Alcaldía de Barranquilla. Quiero agradecer enseguida a los medios de comunicación que están retransmitiendo a esta hora las buenas noticias para la ciudad de Barranquilla. Así es, mi estimada Luchi, y está también con nosotros a esta hora y los saludamos al alcalde de Barranquilla, Jaime Gumarejo, y parte de su equipo de gobierno. Y con ellos vamos a contarles las buenas nuevas de una ciudad que hoy se embarca en ambiciosos, emblemáticos y transformadores proyectos de ciudad. Bueno, son ellos la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, que nos va a dar un ecoparque de 700 hectáreas, entre otras muchas bondades. El Gran Bazar, que transformará los mercados de la ciudad y será la piedra angular de la recuperación del centro de Barranquilla. Andenes para nuestra gente, un ambicioso proyecto de transformación urbanística del entorno urbano de la ciudad de Barranquilla que nos va a permitir muchas cosas, pero una manera distinta de recorrer y de caminar y de conectarnos aquí en la ciudad. Barrios a la Obra, nuestro proyecto de pavimentación de calles, que en esta nueva fase nos permitirá superar definitivamente barrios con calles de barro, tierra y piedra. Así es, y también el Plan Maestro de Arroyos. Esta es una gran apuesta que propone muchas soluciones para todos los arroyos de la ciudad. Vamos a tener detalles, por supuesto, de este proyecto y de todos los 5 proyectos de ciudad. Mire, a esta hora estamos conectados con nuestro equipo que está distribuido en distintos puntos de la ciudad. Ya los vamos a tener allí. Ahí están ellos, listos, en vivo a esta hora. Ya nos van a contar en minutos qué están haciendo allí. Tienen invitados y todo, bueno, distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Estamos, por ejemplo, en Mallorquín. Ahí vimos a Salomé, que está en la Ciénaga de Mallorquín, en el barrio La Sierrita. Estamos en el sector del Prado, allí a la altura de la carrera 54. Barrio La Unión y en el mercado de Barranquillita, en el corazón de la ciudad de Barranquilla. Y mientras le damos paso con ellos, a los compañeros, le damos la bienvenida al alcalde de Barranquilla, Jaime Gumarejo Gens. Alcalde, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días a ustedes, a los que nos están viendo por medios virtuales y a la compañía. Bueno, luego de esta bienvenida y del saludo del alcalde. Alcalde, vamos a arrancar de una vez entonces con este recorrido. Vamos a arrancar con el recorrido porque el alcalde y su equipo de gobierno, su gabinete, más adelante nos van a detallar, ampliar, a profundizar todos estos proyectos que vienen para la ciudad. Vamos a comenzar nuestro recorrido, alcalde, en la Ciénaga de Mallorquín, allí donde está ese tesoro que usted nos ha hecho descubrir y que es el símbolo de la ciudad verde. Allí ya está, vamos a tener a Salomé Llanos. Hola, Salomé. Así es, muy buenos días para todos. Los saludamos desde el corazón de la Ciénaga de Mallorquín, el proyecto insignia que catapultará a Barranquilla como la primera biodiversidad de Colombia. Y precisamente recordamos que este proyecto contempla varios componentes: la conexión con la naturaleza, el impulso al turismo sostenible y sobre todo la generación de oportunidades para los más de 20.000 habitantes de las comunidades aledañas de La Playa y el barrio Las Flores. Precisamente nos
nos encontramos aquí con el señor Luis Ávila. Él es el líder de Azoplaya, una asociación que agrupa más de 200 pescadores. Cuéntenos, señor Luis, ¿cuáles son sus expectativas a partir de la realización de este megaproyecto? Muy buenos días. La verdad que enhorabuena, el señor alcalde puso los ojos en la ciénaga Mallorquín porque es la única forma de recuperar nuestra ciénaga, ya que cada día se va deteriorando más y más. Con el proyecto de Ecoparque estamos seguros que se van a mejorar las condiciones de vida de los pescadores, la parte cultural, la parte ecoturística va a mejorar y especialmente vamos a tener visitas, no solamente de personas a nivel nacional, sino a nivel internacional, para que se den cuenta todo el ecosistema de la ciénaga Mallorquín y especialmente el paisaje que nos rodea a nosotros. Así es, señor Luis, y aquí en esta parte quiero pedirle apoyo a los compañeros de producción a que nos ayuden a visionar en lo que se convertirá este espacio que estamos viendo, ese ecoparque turístico, la joya de este proyecto que tendrá senderos ecológicos, ciclovías, tendrá una zona para la práctica de deportes náuticos y por supuesto la rehabilitación de ese tren que nos permitirá presenciar ese espectáculo natural del encuentro del río y el mar en Boca de Ceniza. Este proyecto ya inició, el alcalde Jaime Pumarejo estuvo aquí sembrando los primeros 350 mangles, así como el que tengo aquí conmigo, serán 40.000 en total los mangles que se sembrarán alrededor de las 980 hectáreas que contempla este megaproyecto que tendrá 7 grandes intervenciones. La invitación entonces es a todos los barranquilleros a apropiarse del proyecto, a ser conscientes de la importancia natural que tiene la ciénaga de Mallorquín y a recordar que Barranquilla es afortunada. Hace un par de años se reencontró con el río y ahora vamos a tener mar y vamos a tener ciénaga. Con esta buena noticia le damos paso en el estudio a Luz Elena y a Robert. Feliz día para todos. Muy bien, alcalde. Usted tiene la palabra ahora para que desarrollemos y le contemos a la ciudad lo que viene para la ciudad, pues con el tema de Mallorquín. Bueno, hoy tenemos a varios de nuestros funcionarios con nosotros que han trabajado para que esto sea una realidad. Yo hoy quisiera invitar a la tarima a Ricardo Vives, quien es el gerente de Puerta de Oro y con quien estamos diseñando hace ya más de un año este proyecto ambicioso, el cual busca cambiarle la realidad a la ciénaga. Bienvenido, Ricardo. Alcalde, buenos días a todos los que nos están viendo y a los que nos acompañan aquí. Esta ciénaga, para darle, muchos barranquilleros no han venido, es decir, parte de la alcaldía ni siquiera conocía que eso estaba ahí. En su momento, la ciénaga termina siendo la culminación de la desembocadura del río Magdalena. Cuando el tajamar del río Magdalena y de la canalización de Bocas de Ceniza se termina, nace la ciénaga de Mallorquín. Es el último punto de Barranquilla después de Las Flores. Pocos hemos llegado hasta allá. Ahí se forma también la playa de Puerto Mocho, a la cual cuando la cambiemos le pretendemos cambiar el nombre y hacer un concurso y que los barranquilleros escojan cuál es el nombre de esa hermosa playa. Pero lo interesante es que ese tesoro queda en la mejor esquina de Colombia. Queda en el Mar Caribe y en el río Magdalena. No hay un punto igual a ese. Pero en los últimos años y décadas nos habíamos olvidado de esa esquina. Nos habíamos olvidado del río y mucho más nos habíamos olvidado del mar barranquillero. Hace un par de años le volvimos a dar la cara al río, después de décadas. Como decía Alejandro Char, se puso una paredilla al río y nos olvidamos que ahí estaba. Hoy tumbamos esa paredilla, pudimos volver a reencontrarnos con la naturaleza, con ese espacio, y ahora le vamos a sumar el mar. Como dice un gran amigo, a Barranquilla la trajimos al río y ahora le apostamos llevarla al mar, a la ciénaga y al bienestar. ¿Por qué no nos cuentas, Ricardo, un poco cómo es la ciénaga, en qué consiste y la gran noticia es que estos proyectos que estamos mostrando hoy dejan de ser sueños o proyectos. Uh-huh. Arrancan licitación en pocas semanas y se empiezan a construir el otro año. Es decir, muchas de las cosas que estamos mostrando aquí el otro año, es decir, el 2021, estarán construidas y estarán ya siendo disfrutadas por los barranquilleros. ¿Por qué no nos cuentas, Ricky, un poco del proyecto? Claro que sí, alcalde. En nombre del equipo de trabajo, que digamos este proyecto que les mostramos, que les hemos
contado. Es un trabajo de muchos, liderado por nuestro alcalde. Y en nombre de ellos, para mí es un orgullo tremendo presentarles el proyecto y contarles un poquito. Yo quisiera aprovechar y contarles también un contexto un poco más amplio de cómo arranca este proyecto. Y es una iniciativa que nuestro alcalde ha venido impulsando bastante, y es esta visión de ciudad hasta el año 2100. Suena muchísimo, suena 80 años más allá, pero cuando uno tiene en cuenta que el barrio El Prado se fundó hace 100 años, resulta en la perspectiva que no está tan lejos, y por ende es muy importante empezar a pensar. En este proyecto de Barranquilla 2100 se empieza uno a imaginar qué pasaría con la ciudad si empieza a crecer y a extenderse como lo ha venido haciendo, y la conclusión es que eventualmente nos vamos a encontrar con la naturaleza, con ese paisaje que nos rodea, ese paisaje que para nosotros es muy importante, y que si no tenemos cuidado, esta imagen que estamos viendo proyectada no la vamos a lograr nunca. Lo que vamos a tener es una ciudad que se derrama sobre el terreno y que prácticamente cubre todo ese terreno. Es por eso que es fundamental, para lograr imágenes como esto, que es el sueño, esa visión que tenemos de una ciudad que arropa la naturaleza, de una ciudad que se integra con la naturaleza y que la hace parte. Una cosa interesante, Ricky, perdón que te interrumpa. Desde hace varios meses, un año prácticamente, se empezó este diseño con una de las firmas de urbanismo más importantes del mundo. Pero lo interesante es lo siguiente: aún estamos a tiempo. Es decir, podemos modificar el camino para que Barranquilla sea una ciudad de vanguardia, y que le demuestre el camino a las ciudades en desarrollo en países como Colombia de cómo se puede vivir con calidad, crecer de manera ordenada, ser amigable con el medio ambiente, generar espacios y empleo y calidad de vida. Entonces, este sueño de una Barranquilla al 2100, yo creo que es un proyecto que debemos abanderar todos, y que dentro de muy poco se le va a presentar a la ciudad, y que lleva un año siendo diseñado por los mejores urbanistas del mundo en conjunto con urbanistas y arquitectos barranquilleros y con los mejores estadistas en materia de estadística, de crecimiento, densidad y manejo de ciudad. Correcto, alcalde. Y si vemos en la imagen, esto es una visión de ciudad, es una ciudad que no se derrama irresponsablemente sobre el territorio, sino que arropa a la naturaleza, y vemos un sistema de grandes megaparques, los sistemas de agua, las zonas verdes de la ciudad que se integran en ese proyecto, en esta visión que el alcalde ha venido liderando y que les presentamos hoy. ¿Y por qué les cuento esto? Si pasamos y les mostramos a la gente, esto se amarra con un concepto que han venido escuchando todo este año, que es la biodiversidad, un término acuñado por nuestro presidente Duque, y que la ciudad, bajo el liderato de nuestro alcalde, tomó muy rápidamente y asumió ese reto. Y Barranquilla aspira a convertirse en la primera biodiversidad del país. ¿Pero esto qué significa? Esto es un poco más que simplemente chulear el requisito de la sostenibilidad y de la conservación, y es arropar el medio ambiente como un motor de desarrollo. El alcalde lo ha venido diciendo muchas veces: ecoturismo, generación de empleo, reciclaje. Bueno, todos estos conceptos que poco a poco iremos construyendo y que se volverán parte del ADN de la ciudad. Es por eso que Barranquilla, como les comentaba, acepta ese reto, y en este marco es donde les queremos presentar el proyecto de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín. Este proyecto de la Ciénaga de Mallorquín, como lo comentábamos y el alcalde nos los ilustraba ahorita. Sería bueno, perdón, a producción, que poncharan la imagen y a Ricardo para que él pudiera explicar sobre el mapa la presentación, y que no solamente fuera la imagen fría, sino que él pudiera irla explicando. Gracias, alcalde. En ese sentido, el alcalde lo comentaba, este es un terreno extensísimo cuando uno lo compara con la huella de la ciudad, y es importantísimo validar que ya está ahí, no tenemos que construirlo. Fue como el río Magdalena, no había que construirlo, había que abrirlo, había que conocerlo. Y esa es la gran apuesta que les traemos hoy en nombre del alcalde, es redescubrir ese tesoro natural que tenemos ahí en el enclave mágico entre el río Magdalena y el Mar Caribe. El proyecto y el nombre Recuperación Integral, lo que apuesta es a que simplemente con uno o dos proyectos no se logra la recuperación. Como lo veíamos en la imagen de nuestra periodista, hay problemas de contaminación, hay problemas en la pesca artesanal, en la degradación en general, y sobre todo en el encuentro de esta ciénaga, de este ecosistema, con los dos barrios vecinos que son los que cohabitan con el ecosistema. Y por eso la apuesta es esta serie de proyectos, los paso muy rápido.
Hay una intervención integral en el corregimiento de la playa, que todos los programas de la alcaldía, barrios a la obra, siembra de arborización, alumbrado público, todos al parque, el tema de saneamiento serán atendidos y sobre todo con un tema de ciudadanía y convivencia para entender cómo ser unos mejores vecinos de esta ciénaga y de este tesoro. Lo mismo pasará en el barrio Las Flores. Conectando estos dos barrios o estos dos vecinos directos tendremos el gran ecoparque, que es la apuesta ecoturística de la ciudad. Esto conlleva también, Ricardo, perdón que te interrumpa, un trabajo muy importante de saneamiento de barrios como La Cangrejera, donde estuvimos hace muy poco dándoles la noticia de que íbamos por fin a hacer el alcantarillado. Son barrios que crecieron de manera desorganizada y mediante invasiones hace muchas décadas, pero que desafortunadamente no tienen el nivel ni tenían la viabilidad de servicio público. Estamos arreglando ese problema que quedó para que puedan ellos dejar de descargar sus aguas servidas a la ciénaga de Mallorquín y de esa manera dejemos de degradar la ciénaga. Al mismo tiempo tenemos otro gran proyecto que busca mejorar la calidad del agua mediante dejar de descargar algunos efluentes que llegan a través del Arroyo León sin ser tratados y que sean conducidos a una planta de pretratamiento y luego al río Magdalena y no a la ciénaga. Y al mismo tiempo un proyecto biológico mediante recuperación del cuerpo de agua para que en menos de un año, año y medio, este pueda ser, por decirlo de alguna manera, disfrutado, que podamos bañarnos ahí, que podamos utilizarlo y podamos hacer ahí deportes de rema, vela y demás. Y como lo comenta el alcalde, el proyecto que ya empezó con la siembra de mangles y recuperación de ese ecosistema. Complementamos todo este paquete de proyectos con las últimas dos intervenciones, que será el mejoramiento del Tajamar y la vía de acceso a nuestra playa de Puerto Mocho, que tendrá un nuevo tren turístico, eléctrico, de energías renovables y, por supuesto, la recuperación de la playa. Y ahora, alcalde, les presentamos algunas imágenes. Tenemos, por supuesto, una de las etapas del ecoparque. Esto serán unos senderos en madera, unos palafíticos con muy poco contacto con el ecosistema. Tendremos piscinas naturales, tendremos ciclorrutas, tendremos, por supuesto, unos espacios de contemplación donde la naturaleza se envuelve por el ser humano y al revés, el ser humano se envuelve con la naturaleza. Tendremos, por supuesto, algunos espacios de contacto directo con el agua, como lo comentaba el alcalde, la aspiración es esa recuperación de la calidad del agua, incluso el fomento de algunos temas de deportes acuáticos, kayaks, windsurf, kitesurf y todos estos deportes que tienen mucho potencial, como lo veíamos hace poco con la gobernadora en nuestro departamento y en particular en nuestra ciudad. Como lo ha dicho el alcalde, la idea es que nuestra playa de Puerto Mocho se convierta en un destino turístico 1A. Tenemos plataformas flotantes, tenemos unas escalinatas que permiten ese contacto directo con el ecoparque. Y en fin, el ecoparque es la gran apuesta turística que va a permitir que Barranquilla no solo entre en el mapa de las ciudades turísticas de Colombia, de Latinoamérica, sino que pueda llegar al top 1 de las ciudades ecoturísticas del mundo. Tenemos un potencial y una riqueza natural que ya era hora que la empezáramos a descubrir. Y el ecoparque, digamos, es uno de esos proyectos que aspiramos que ponga en contacto al ser humano, al turista, con la naturaleza. También rematando el proyecto del ecoparque, tenemos lo que les comentábamos, otras dos intervenciones que les muestro muy rápidamente. Estamos en un sistema de ciclorrutas, que son, por supuesto, una experiencia única, una ciclorruta que cruza y atraviesa la ciénaga. Y bueno, un par de imágenes más que les vamos a pasar, que básicamente resumen esta gran apuesta que, repito, para nosotros, el grupo de trabajo y hoy que me ha tocado a mí comunicar la noticia, es un gran orgullo, un verdadero orgullo sentir que nuestra ciudad avanza y que avanza de la mano con la naturaleza, con la biodiversidad que tenemos y a la que le estamos de verdad apostando. Aquí podemos ver la estación de llegada, que va a tener un parqueadero, y lo que era antes el Tajamar y el tren turístico, que era un sistema rudimentario, va a ser ahora un gran malecón, por decirlo, donde podremos caminar o ir en bicicleta o utilizar el tren turístico que nos llevará a la playa de Puerto Mocho, que será, para mí, mi nombre es Playa Río Mar, porque es donde se encuentra el río y el mar, pero de pronto me gana otro nombre. Pero esa playa será la playa urbana de Barranquilla, donde podrás algún día decir, algún día no, el otro año, a finales del año, podrás decir, yo no quiero irme a almorzar a la casa, sino que me voy en cicla, llevo a Las Flores, me voy, me baño un ratico y después me devuelvo para la oficina. O tengo un ratico libre en la universidad o salí
temprano del colegio, o me llevo a los familiares, llego en Transmetro a Las Flores y de ahí me voy para la playa de Río Mar. Eso va a ser un cambio de la mentalidad del barranquillero, un reencuentro con un mar que estaba ahí y una nueva visión de ese territorio. Y lo más importante, la biodiversidad, ¿qué es? La biodiversidad es mantener algo que tenemos, porque esa ciénaga llevábamos degradándola por muchos años. Hoy la asumimos y la arropamos. Como la vamos a utilizar, hay que asegurarse que se utilice bien. Y eso significa que a lo que uno le pone el ojo se asegura que las cosas queden bien hechas y que se mantengan y sean sostenibles. Y es por eso que le cambiamos el enfoque. Ya no es desarrollo sostenible, donde simplemente es un capítulo al final de cada proyecto. Ahora es la sostenibilidad como modelo de desarrollo. Recuperar esto va a producir empleo, va a generar calidad de vida, va a generar turismo, va a generar dinero en el bolsillo de los barranquilleros, de todos. Así que esto es un cambio de paradigma y por eso es que le estamos apostando a este programa de biodiversidad. Porque no solo es amigable con el medio ambiente, es amigable con los barranquilleros porque les da la oportunidad de generar empleo y riqueza para cada uno de nosotros. Alcalde Ricardo, muchas gracias por presentarnos este gran proyecto para la ciudad de Barranquilla. Y de Mallorquín nos vamos ahora para el centro de la ciudad, porque en el plan del Distrito de Recuperación del Espacio Público está la construcción de un moderno proyecto. Y en el mercado de Barranquillita está Claudia Ávila para que nos cuente de qué se trata. Claudia, adelante. Así es, muy buen día para todos. Los saludo desde el centro de Barranquilla, más específicamente desde el sector de Barranquillita, lugar donde se encuentran vendedores principalmente de frutas, de verduras frescas y que serán reubicados aproximadamente 1.100 vendedores en este mercado que se llama Gran Bazar. Ya he tenido la oportunidad de mostrarle a algunos de los vendedores cómo va a ser Gran Bazar. Les pido a producción que también muestren estas imágenes. Acá nos encontramos con uno de los vendedores que hará parte de este proyecto. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Bien, Diego Betancourt. Señor Diego, ¿cómo le parece Gran Bazar? ¿Cómo se sueña este escenario? Oh, bien, bien. Ese Gran Bazar, ¿para qué? Que sea beneficio de todos nosotros, de los vendedores ambulantes, porque aquí estamos sobre sol y agua y que nos ayude el alcalde en este proyecto. Está muy bien hecho el proyecto este que van a hacer. Acá estamos con otro de los vendedores. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Jairo Moreno. Señor Jairo, ya usted tuvo la oportunidad de ver las fotos de Gran Bazar. ¿Cómo le parece este escenario? Espectacular. Así va a mejorar el ambiente y el entorno de vida de nosotros también. La idea es dignificar el trabajo de los vendedores informales, de los vendedores estacionarios del centro de Barranquilla. Este escenario de 20.000 metros cuadrados tendrá varios accesos para gente, vendedores que venden frutas, verduras, pescado, carnes, sin duda. Va a ser un gran apoyo para todos los vendedores de la ciudad, sobre todo del sector de Barranquillita. Bueno, y para presentar este proyecto y para hablar un poco de su importancia dentro de nuestra estrategia general de la recuperación del centro de Barranquilla y de Barranquillita, esa Barranquilla frente al agua, porque el centro está ahí muy pegado a los caños, está muy pegado al río Magdalena, está muy pegado a la Isla de la Loma y al Gran Malecón, que luego nos lleva y nos transportará hacia la Ciénaga de Mallorquín y a la playa de Puerto Mocho. Toda esa Barranquilla borde de agua, toda esa Barranquilla que se reconecta con su esencia, donde nació, frente al agua. La estamos trabajando para recuperarla y volverla también otro polo de desarrollo. El centro tendrá nueva vida, así que le pedimos a Ángelo Cianci, el gerente del centro de Barranquilla, quien hemos designado con la tarea de articular con muchos de los secretarios, con muchos de los equipos, con muchas de otras instituciones, para que podamos hacer de este sueño una realidad. Y recordarles que esto no lo hacemos solos, esto conlleva un esfuerzo muy grande, esto es transformar realidades y territorios. Aquí confluye prácticamente toda la alcaldía. Este proyecto no es de Ángelo, no es de Jaime, no es de nadie. Este proyecto va a necesitar el involucramiento de todos los barranquilleros para sacarlo adelante. Pero el esfuerzo no es solo de los que están aquí en esta tarima, sino de muchos funcionarios que no vemos, pero que hacen su tarea para asegurarse que estos proyectos salgan adelante y sean la bandera y el orgullo de los barranquilleros. Así que Ángelo tiene una tarea muy importante, que es coordinar a muchos micos para una sola foto, pero esa foto va a ser hermosa cuando la terminemos, porque va a ser
el renacer del centro de Barranquilla, al cual llevamos 10 años haciéndole cambios, pero como dijimos, ya tenemos la posibilidad, al haber arreglado otros problemas urgentes como la educación, como la salud, como mucha dignidad de vida en los barrios, ahora podemos apostarle al centro de Barranquilla. Cuéntanos, Ángelo, ¿qué viene y por qué es tan importante el Gran Bazar? Buenos días, alcalde. Buenos días a todas las personas que se encuentran aquí y también a los que nos acompañan desde las redes sociales. Para el renacer del Centro Histórico de Barranquilla, bajo liderazgo del alcalde Jaime Pumarejo, lo que hicimos fue estudiar unas estrategias que nos llevaron a 8 grandes proyectos con los cuales se va a dar el renacimiento del centro. Esos 8 grandes proyectos comienzan con la creación de la gerencia, que como usted lo decía, es la que articula entre las demás secretarías el cumplimiento de todas las labores. Pero también está la recuperación de los caños, la recuperación de los edificios emblemáticos, que existan mayores viviendas en el centro de Barranquilla, la actualización del PEM, una unidad de apoyos productivos para los vendedores estacionarios, que existan más y mejores espacios públicos. Y por último, el gran plan maestro de mercados. Y dentro de ese gran plan maestro de mercados, la piedra angular es la construcción del mercado Gran Bazar. Y este mercado Gran Bazar, alcalde, bajo su liderazgo, dignificará la labor de más de 1,000 vendedores estacionarios que hoy están bajo la inclemencia del sol, de la lluvia, muchas veces de los malos olores. Y con la construcción de este mercado, los llevaremos a un espacio adecuado donde puedan vender sus excelentes productos de buena calidad en estos mismos. Es que hay que hacer claridad. Barranquillita es hoy el espacio donde se surte la gran mayoría de los barranquilleros de frutas y verduras para el sector de restaurantes, para el sector de la Horeca, pero también para muchas familias barranquilleras. Ese sector no es el adecuado y por eso necesitamos recuperarlo. Ahí confluyen minoristas y mayoristas, al mismo tiempo vendedores ambulantes, estacionarios y también carretilleros. Lo que buscamos aquí es sacar a más de 1,000 vendedores estacionarios de la calle y llevarlos a un gran bazar. Ese espacio será, digamos, el gran mercado central de Barranquilla, donde las familias barranquilleras podrán ir a hacer compras, turismo, comprar verduras frescas, y será un espacio de dignidad, pero al mismo tiempo que ayudará a ordenar el centro y Barranquillita. A eso le vamos a sumar la construcción de un mercado de abastecimiento o de mayoristas pegado al río Magdalena, el cual nos va a permitir sacar a todo el sector del mayorista de Barranquillita, donde no hay la infraestructura adecuada para ese mercado o para ese sector, y lo vamos a llevar ahí muy cerca, pegado al río Magdalena, a un gran espacio. Eso nos va a dar la posibilidad de recuperar una buena parte de Barranquillita. Y ahí van a ver, cuando quitemos ese ruido, vamos a ver hermosas bodegas, vamos a ver espacios donde podamos disfrutar esa arquitectura de antaño. Y al mismo tiempo, con la recuperación de los canales, que hoy son caños, vamos a poder volver a vivir esa Barranquilla de los años 20, 30 y de principio del siglo XX, donde todo tenía que ver y confluía en los canales o los caños de Barranquilla, el caño del mercado, el caño de los tramposos. Todo lo vamos a arreglar también con componentes biológicos, con dragado constante, y le vamos a dar una nueva cara a ese sector. Eso acompañado de otros proyectos que buscan ordenar y al mismo tiempo reubicar a la mayoría de los vendedores estacionarios que llevan ahí mucho tiempo en nuestro querido centro de Barranquilla. Alcalde, es una inversión de 27,000 millones de pesos, en donde también solucionaremos el espacio público de la calle 10 entre carreras 43 y 41D para el uso, goce y disfrute de los barranquilleros. Son 20,000 metros de construcción que tienen un eje central que articula con dos bloques. Este novedoso proyecto tiene un corredor peatonal que incluirá zonas de comida, incluirá también los vendedores organizados por categorías de consumo. ¿Y en qué encontraremos dentro de este mercado? Actividades como frutas, verduras, granos, abarrotes y productos cárnicos. Alcalde, transformaremos vidas bajo su liderazgo. Realizaremos este sueño que empieza a ser una realidad en estos momentos. Y es el sueño del renacer de este sector que tanto le ha dado a la ciudad. Así es, Ángelo. Y cuando hablamos de 1,000 personas que van a ser reubicadas ahí, son 1,000 familias de Barranquilla
que llevan décadas asoleándose, padeciendo la inclemencia del crimen, del clima, de la desorganización y la falta de algo propio. Aquí le vamos a dar la oportunidad de sentir que tienen un espacio con dignidad, que al mismo tiempo los vamos a acompañar a través del Centro de Oportunidades para que puedan volverse microempresarios. La mayoría de los barranquilleros no lo saben, pero quien maneja una carretilla en Barranquilla, en Barranquillita, normalmente no es dueño de la carretilla, la alquila y la lleva alquilando toda la vida. Una carretilla no supera los 400, 500 mil pesos de las mejores, pero pagan 5 mil pesos, inclusive 7 mil pesos porque les cobran hasta el parqueo diario para que puedan utilizarla. Es decir, nunca han tenido 400 o 500 mil pesos juntos para poder comprar su propia herramienta de trabajo. Así que no solo vamos a mejorar el entorno, sino que le vamos a cambiar la vida a miles de personas. Arrancamos en enero con 1,000, pero vamos a sumar a muchas más familias y barranquilleros que van a sentir que también viven en esta Barranquilla que no se quiere detener, que busca dignidad, que busca equidad, que busca generar empleo de calidad. Y por eso nuestra apuesta es que cada una de esas personas poco a poco mejore sus ingresos, su calidad de vida y se sienta que su trabajo valió la pena y que su familia está mejor que antes. Alcalde, por último, en muchas de las asociaciones, de las socializaciones que usted nos ha acompañado, ha visto cómo el proyecto y el diseño del mismo le gusta a las personas, porque es prácticamente una extensión de la calle. Tanto los compradores, como los visitantes, como los adjudicatarios, pueden entrar y salir muy fácil de ello. Ver esa cara de felicidad de todas las personas cada vez que socializamos es lo que nos llena de fuerza para seguir trabajando por este sueño que pronto va a comenzar a ser una realidad. Arrancamos en enero. Esta será la primera gran apuesta de ese renacer del centro, de esa gran apuesta. Dice uno de los grandes conocedores del turismo, toda gran ciudad tiene un gran mercado. Este será el mercado en donde llevaremos a los turistas a conocer, a comer y a comprar. Este será un centro cultural y gastronómico de Barranquilla. Y con el renacer del centro trabajaremos para que la gente viva en el centro, trabaje en el centro y se reencuentre con una magia que muchos han olvidado. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Ángel. Y muchas gracias a todo el equipo que ha trabajado por este sueño, que pronto será realidad. Al alcalde por ayudarnos a entender mucho más este tema, lo que va a pasar, el primer paso para esta gran transformación del centro de Barranquilla. Y a lo largo de este 2020, alcalde, usted ha recorrido las calles, los barrios, con no solo este grupo que está aquí, con todo su gabinete que lo ha acompañado, escuchando a la gente, las necesidades de la gente, en temas también de infraestructura. Ha socializado, ¿qué es lo que viene, por ejemplo, con el tema de barrios a la obra? Vamos a hablar de barrios a la obra. ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Cómo va a avanzar este programa? Pues nuestra periodista Mayra Maestre está precisamente, se fue al barrio La Unión, que además, alcalde, quedó completamente pavimentado en su administración, pues en lo que va de esta gran administración. Mayra, adelante. Hola, Luz Elena y Robert, y un saludo muy especial para todos los barranquilleros que nos ven a esta hora. Yo estoy feliz, me encuentro en la calle 33, entre carreras 11 y 13, en el barrio La Unión, en el suroriente de Barranquilla. Y es que en este barrio, en todas las calles, se respira felicidad. No solo por la Navidad, también porque este año el barrio La Unión logró el 100% de sus calles pavimentadas gracias al programa Barrios a la Obra. Y precisamente me acompaña Fabián Meléndez, él es edil de esta localidad. Fabián, quiero que nos cuentes cómo fue este proceso para decir hoy en día que el barrio La Unión cuenta con todas sus calles pavimentadas. Bueno, fueron 12 años donde la comunidad fue escuchada por la administración, logramos el 100% y gracias a la administración de Jaime culminamos la meta de lograr todas las calles pavimentadas. Y es que realmente esto le cambió la cara al barrio. Quiero precisamente preguntarle aquí a una de las vecinas de esta calle cómo lo han sentido los vecinos, cómo lo han tomado ellos y cómo esto les cambió la vida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Elba Montenegro. Elba, cuéntanos cómo fue el cambio para la comunidad con estas calles pavimentadas. Nos sentimos muy felices, contentos, porque después de 50 años se dio la pavimentación aquí en la cuadra, en el barrio. ¿Y qué ha sido para los vecinos ese cambio? ¿Cómo lo han sentido? ¿Qué más esperan? Ahora estamos más felices porque el alcalde nos prometió que el año entrante nos va a construir el parque.
Maravilloso, muchas gracias, Elba. Estamos hablando de 1920 metros lineales de vías pavimentadas en el barrio La Unión. Yo me quedo aquí celebrando y disfrutando con los vecinos. Sigan ustedes con más. Bueno, salí debiendo con ese video. Sancocho, alcalde. Sancocho pendiente. Ese fue el primer parque donde yo prometí que cuando acabáramos con la pavimentación de un barrio, que ha sido lucha de décadas, que muchos de los familiares habían pensado que eso, de los habitantes del barrio, habían pensado que esa lucha se había perdido. Se acostumbraron a pedir que la vía principal del barrio estuviera en buen estado y ya. No pedían por su vía, pedían por la vía donde pasaba el bus o por donde había mayor tránsito. Simplemente que estuviera en aceptables condiciones. Pero hace 12 años, 13 ya, primero de enero del 2008, llegamos a la Alcaldía de Barranquilla acompañando a Alejandro Char a apostarle al sí se puede, al cambio de realidades, a la dignidad. Y me acuerdo, de pronto él no se acuerda, que Alejandro Char mandó a llamar a un funcionario de la Alcaldía de Barranquilla que llevaba muchas décadas allá. Inclusive trabajó cuando mi papá fue alcalde en los años 80 y lo mandó a llamar. Y le hizo 3 o 4 preguntas acerca de la ingeniería de la ciudad. Le preguntaba cuánto medía una calle en 3 o 4 barrios, cuánto costaba el metro cuadrado de construcción de eso, qué tan rápido podía construir vías. Y sin pensarlo, sin esperárselo, Alex le dijo, tú eres el nuevo secretario de infraestructura y tienes una tarea muy importante al frente. Y esa persona es Rafa Lafont, a quien yo quiero invitar a que suba y nos cuente de este milagro que ha cambiado vías, que ha cambiado muchas cosas en nuestra ciudad. Rafa es, como le digo yo, parte del centro histórico de nuestro gabinete, porque tiene muchos años, pero es el conocimiento. Cada uno de nosotros ha hecho un curso de conocer, de trabajar en la administración, de cogerle cariño a esto de lo público y de ver a la gente y saber cuáles son sus necesidades. Antes de darle la palabra a Rafa, yo les quiero decir que para muchos una calle es simplemente un pavimento o un cemento rígido, un concreto rígido. Pero la realidad es que para muchas familias eso es la culminación de 30 o 40 años de lucha. La posibilidad de que cuando llueva no te quedes encerrado en tu casa porque el barro te atrapa, te secuestra. La posibilidad de salir calzado de tu casa porque no tienes que andar con los zapatos en la mano y con bolsas de plástico en los pies o una totuma para bañarte, para lavarte los pies cuando al fin llegas a la vía principal. Significa para una persona en condición de discapacidad la oportunidad de salir de su casa sin tener que tropezarse, caerse o si estás en silla de ruedas, de que alguien te cargue hasta la vía más cercana. Significa para quien trabaja que el taxi o el bus pare en tu casa o cerca de ella. Significa que la policía entre al barrio y haga patrullajes más cercanos y que la ambulancia llegue a la puerta de tu casa cuando tengas un hecho que lamentar o que prevenir. Muy distinto es la realidad que veíamos cuando la gente la sacaban en hamaca o en la mecedora. Muy distinta era esa Barranquilla. Y esos barrios que hemos pavimentado durante los últimos años han mejorado su calidad de vida, pero también han visto valorizadas sus casas. Se ha mejorado el entorno, ha mejorado la seguridad, porque al mismo tiempo traemos luminarias, traemos sistemas de, digamos, de alarmas. Creamos comunidad porque cada una de esas vías las construimos creando comités pro pavimentación que se esfuerzan porque eso quede bien hecho y luego hacemos una gran fiesta. En la Unión, cuando terminamos esa pavimentación, yo prometí hacer un sancocho. Nos los comimos antes de que empezara la pandemia. Pero tengo una deuda pendiente, porque yo prometí que en cada barrio donde culmináramos este esfuerzo de más de una década de pavimentar y llevar dignidad, yo iba a regalar el sancocho. Así que, Rafa, yo quiero que me hagas gastar el sueldo pagándole sancochos a los barranquilleros, porque tenemos que terminar con la falta de dignidad de muchos barranquilleros que todavía anhelan porque se pavimente su vía. Los últimos 12 años, Rafa ha pavimentado, él nos dirá, pero cientos de kilómetros de vía. Creo que si sumamos todas las pavimentaciones de las alcaldías principales de Colombia, no le llegan ni a los tobillos
a lo que hemos alcanzado a pavimentar en los últimos 12 años. Pero este es el cuatrenio donde terminamos esa tarea y le decimos adiós al polvo, a la piedra, adiós al barro y adiós a la falta de dignidad, para que todo el mundo sienta que vive en la Barranquilla que se merece, que él también puede soñar y aspirar y que todo le queda cerca, que todo está a su alcance. Rafa, cuéntanos un poco cómo es el programa. Así es, alcalde. No solo este programa, a través de 12 años y medio ya que lleva, ha mejorado la calidad de vida de todos los habitantes del menos favorecidos de la ciudad, sino que se recuperó la confianza en su gobernante. Aquí la gente no creía ya en los gobiernos porque eran puras promesas y nunca les cumplían. Solamente buscaban los beneficios para ellos y la comunidad se quedaba esperando. Además de esto, se organizó la comunidad a través de los comités de barrios a la obra. Se mejoraron las relaciones entre los vecinos, porque con los eventos que se hacían para obtener recursos y pagar los andenes de las vías, se acabaron las riñas en las cuadras, que eso era a cada momento peleas. Esto salía por radio, por televisión, todo eso se acabó. Se mejoró todo el entorno y la gente, lógicamente, que creyó y fue una bola de nieve este gran programa, con el cual, alcalde, ya van alrededor de 1.900 vías pavimentadas en unos 94 barrios de la ciudad y los corregimientos también de La Playa y de allá de Juan Mina. Además de esto, se han cambiado las redes de acueducto y de alcantarillado de muchas vías que las tenían en mal estado y que por eso no se podían pavimentar. Vías que quedaban incomunicadas por los arroyos, se le hicieron los boscolver para tener continuidad. Estos barrios se pudieron integrar a través de esta gran malla vial que hemos estado construyendo en estos 12 años, se pudieron integrar ya a la ciudad, a los sitios de trabajo, a los sitios de comercio, al centro de la ciudad. Porque anteriormente, si usted entraba en un barrio de estos grandes como El Bosque, 7 de Abril, Carrizal, Santo Domingo, yo creo que duraba medio día cruzando el barrio si es que salía del barrio. Hay una anécdota, Rafa. Yo, en mitad de la campaña, iba a la casa de un amigo nuestro en las Américas. Y la reunión era a las 4 y yo le dije, listo. Y yo salí a las 3. Pues dije, uno se demora como una hora. Y cuando llegué en 25 minutos. Y dije, no, se me había olvidado, es que ya todas las vías están pavimentadas. Sí. ¿Cómo ha cambiado el suroriente y el suroccidente de Barranquilla, más que todo? Claro, ahí tenemos un ejemplo. Por lo menos ese barrio La Pradera, miren ustedes, ahí no tenía ninguna vía. Que yo recuerde la carrera 31, por ahí unas 3, 4 cuadras, la circunvalar y la vía, digamos, a Juan Mina, que estaba en ese momento en mal estado. Y miren allá en rojo cómo está ya de pavimentado prácticamente todo el barrio, y ese barrio tuvimos que cambiarle redes de acueducto y de alcantarillado, alcalde. Igual La Paz. La Paz también, solamente la carrera 13 y la circunvalar. Las demás eran en mal estado. Y ya prácticamente en este gobierno van a quedar alrededor de unos 30, 35 barrios pavimentados totalmente, alcalde, porque según vemos aquí en los planos, ya es muy poco lo que le falta a todos estos barrios, a las Malvinas. Las Malvinas tiene muchas vías para pavimentar en este año y va a quedar también 100% pavimentado. Todos esos barrios, o sea, es algo que cuando uno cruza un barrio ahora o visita un barrio, a uno le da un gran sentimiento, porque es que eso, ahí no había nada, pura tierra, barro y oscuridad, porque no había tampoco alumbrado público. Pero ahora ustedes van y ya eso no son barrios de estrato 1. Todos esos barrios, alcaldes, son como de estrato 2 y 3. Lo que antes era un cinturón del olvido, hoy es parte de esta gran ciudad. Porque no solo tienen esto, tienen algo que también hemos construido como parques, como colegios, como puestos de salud, que son los pasos y los caminos. Es decir, pertenecen y comparten la inmensa felicidad que sentimos los barranquilleros de vivir aquí y de sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Yo creo que, para darles una idea, barrios como El Bosque, que Rafa tiene más de 120 vías, ¿no? Sí, el Bosque sí.
El Bosque es el barrio más grande. Más grande de Barranquilla. Más grande de Barranquilla. Tiene con 40.000 habitantes y ya le hemos pavimentado más de 100 vías. Ya le falta poco, alcalde. Ese sancocho va a ser grande. Ese sí va a ser grande. Ese va a ser en varios sectores. Ese va a ser varios sancochos. Lo hacemos en los 6 sectores. Así es, así es. Sí. Pero esto es cambiar vidas. Este enero arrancamos, ya estamos caminando y haciendo compromisos con Rafa y el equipo y diciéndoles a muchos de los barranquilleros, hemos ido a barrios en las 3 localidades de Metropolitana, Suroriente y Suroccidente, caminando y diciéndoles, en enero arranca tu anhelada vía. Ay, nos encontramos con sonrisas, con abrazos, inclusive nos hemos llevado la sorpresa que vamos a prometer una vía y terminamos organizando también el mejoramiento de un parque o de un arroyo, porque cuando estamos en la calle y escuchamos a la gente, nos damos cuenta de sus necesidades. Y esa ha sido la consigna durante tanto tiempo. Nosotros nos debemos a la comunidad. Y cuando salimos y caminamos con ellos, nos damos cuenta de sus necesidades y sus realidades. Así que, Rafa, la verdad, cuéntanos cómo se va a desarrollar durante los próximos meses esta actividad. ¿Cuántas vías se planean contratar y demás? Sí, alcalde. Una cosa, para el año 2021 hay una inversión histórica. O sea, en Barrios a la Hora por un año nunca habíamos pasado de 100 mil millones de pesos. Tenemos 110 mil millones de pesos. Porque lo máximo que habíamos hecho eran unos 78 mil millones de pesos por año, que fue en el segundo año de gobierno de Alejandro Char, en el 2009, que fue cuando pues pegó ya duro el proyecto. Y ahora todavía la gente, cuando el alcalde va, todavía le piden vías. O sea, es un programa que no ha perdido vigencia. Vamos a hacer este año, alcalde, con los 12 grupos, porque vamos a intervenir 12 barrios de salida, 12 barrios completos al mismo tiempo, y vamos a terminar aproximadamente unas 210 vías, con todos sus andenes, sus bordillos, se le cambian las redes de acueducto y alcantarillado a las que lo necesiten. Además de esto, va a tener alumbrado público, que lo pone pues la misma empresa de la alcaldía de alumbrado público. Tenemos arborización donde se requiera. En fin, es unas vías que van a quedar así como ustedes las están viendo. O sea, la gente, su espacio público, todo. Y además de eso, ya la comunidad no tiene que aportar un solo peso, la alcaldía coloca todo. Inclusive las tuberías de acueducto y alcantarillado también la va a construir la misma alcaldía. Rafa, muchas gracias. Yo creo que esto es un sueño que pensábamos imposible hace una década. Hoy lo vemos cerca y ha sido gracias al empeño de muchas personas, pero también a una buena administración, porque como le decimos a la gente, hoy vamos a los barrios y nos piden la vía, nos piden el parque, nos piden el arroyo. Antes solo pedían la vía principal. Hoy nos alegra que inauguremos algo y nos pidan otra, porque eso significa que creen en la gestión de un buen gobierno. Y que cuando hay un buen gobierno, hay soluciones efectivas, sin habladera de paja, sin discursos largos, obras, cariño y comprensión. Eso es lo importante y eso es lo que estamos haciendo. Así que Rafa, a Rafa te vamos a ver asoleado en los 12 barrios, claro, que vamos a arrancar esto. Sí. Y esto no se va a detener en estos 4 años. Y tendremos una deuda histórica con Rafa y su equipo cuando este programa acabe. Porque les digo algo, de las cosas más costosas para una familia barranquillera es salir de su casa. Salir cuesta. Salir cuesta plata porque hay que coger un bus, porque si no hay que andar en cicla. Y cuando nosotros acercamos a esa persona, a su trabajo, lo acercamos a su colegio, a su universidad, le estamos ahorrando dinero, pero le estamos acercando a sus sueños. Y cuando lo acercamos, significa que él también vive más cerca de esta ciudad que estamos construyendo. Y eso es dignidad, y eso es equidad. Y por eso este programa ha cambiado vidas, barrios y realidades. Rafa, muchas gracias. Yes. Y bueno, esperamos verte bien. Imparable por todos, sí, los barrios de Barranquilla. Así es, alcalde. Con Barrios a la Obra, los sueños se convierten en realidad. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Rafa. Y me quedo con esa frase: en Barrios a la Obra, los sueños se convierten en realidad. Ya Barranquilla, por supuesto, no se detiene y seguimos planteando los 5 proyectos grandes del 2021. Y en el marco del plan de desarrollo, el alcalde Pumarejo anuncia soluciones de fondo para la problemática de aguas lluvias en la ciudad. Y esto no solo implica un ambicioso programa de canalización,
sino desarrollar un plan maestro que contempla las intervenciones que deberá hacer la ciudad en todos los arroyos que aún quedan. Cindy Borrás está en uno de los sectores donde el plan ya arrancó. Cindy, adelante. Estamos en el barrio La Sierrita, donde hace algunas semanas el alcalde Jaime Pumarejo le entregó a la comunidad 542 metros canalizados desde el arroyo Juan Mendoza, que está ubicado en la calle 55B entre carreras 3E y 5A, que no solo mejoró la conectividad del sector, sino también la calidad de vida de sus habitantes. Nos acompaña Cristóbal Caraballo, que es uno de los habitantes del sector. Cuéntenos, ¿cómo se han visto beneficiados ustedes con esta canalización? Bueno, muy agradecido con el distrito de Barranquilla y al doctor Jaime Pumarejo, porque el doctor Jaime Pumarejo, un 26 de octubre del 2018, antes de ser alcalde, se comprometió conmigo casualmente en este pedacito, en el sitio donde nos encontramos, a que si él llegaba a ser alcalde del distrito de Barranquilla, sería un hecho la canalización del arroyo. Y mire, que antes de él ser alcalde, comenzó y nos mandó a ingeniería, ingenieros agrónomos y todo. Siendo alcalde, hizo una realidad lo que se veía imposible hace más de 40 años, la canalización del arroyo. Han mejorado 100% porque ya se acabó con una contaminación, el foco de animales, los malos olores, mejoramiento de las viviendas, que ya hoy en día todos los dueños de las propiedades han hecho el mejoramiento de sus viviendas. El día de la entrega de este tramo pegó un aguacero. O sea, ¿la canalización pasó la prueba? 100% pasó la prueba, pegó un torrencial aguacero el día 16 de noviembre del 2020 y ni una gota quedó empozada, totalmente escurrido. Nosotros pasamos ese torrencial aguacero haciendo el recibimiento de esta canalización. ¿La comunidad está feliz entonces con esta canalización? Muy agradecido, demasiado de contento, porque ha sido una de las mejores canalizaciones que ha tenido Barranquilla y a través de sus mejores canalizaciones ha tenido una mejor arbolización, como podemos ver, una de las mejores arbolizaciones que ha tenido Barranquilla después de una buena canalización. Gracias, señor Cristóbal, por acompañarnos. Y así como este arroyo fue canalizado en Barranquilla, se proyecta seguir canalizando más arroyos barriales en las diferentes localidades de la ciudad. Sigan ustedes con más información. Bueno, y así como, digamos, Rafa se ha encargado de canalizar arroyos en el pasado, de hacer vías, también ha tenido un coequipero que es parte también del centro histórico de nuestra alcaldía, que ha tenido la memoria, que ha pasado por varios cargos durante la administración, que entró prácticamente conmigo. Yo era un pelado, Albert también. Hoy es menos pelado que yo, él como que los años le pasaron más. Pero le doy la bienvenida a Alberto Salá, quien es el director o el gerente de la ADI, nuestra agencia de infraestructura, y quien tiene una gran tarea, porque les explico. Alberto se ha encargado de construir los parques de Barranquilla, por ejemplo, con un bello programa de Todos al Parque, el cual involucra desde antes a la ciudadanía. Y co-construimos el parque que la ciudadanía necesita. Él ha sido, yo creo que, el mejor gerente que se ha podido poner en esa entidad, porque él sabe escuchar, así como Rafa, y crea con la comunidad lo que la comunidad necesita. Y todas las semanas que inauguramos un parque, escuchamos las historias de cómo los contradictores de la construcción o cómo los contradictores o las pugnas entre vecinos por diferentes intereses se van diluyendo con el buen diálogo y con un norte común. El norte común era, por ejemplo, en ese momento la construcción de un parque. En esta son las construcciones de arroyos. Así que Albert tiene la importante tarea no solo de seguir llenando de parques a Barranquilla, parques metropolitanos, parques barriales, espacios residuales reconvertidos y mejor espacio público, sino que también tiene la importante tarea de sacar esto adelante. Y les cuento, cuando hablamos de canalizaciones de arroyos, muchos pensamos en la Felicidad, en la 21, pensamos en la 84, pero no sabemos que mucho antes, ya Barranquilla, en la última década, venía canalizando creo que más de 40 kilómetros de arroyo, si no me falla la memoria. Pero esos arroyos no se veían en las fotos y en la televisión porque son arroyos barriales, arroyos que cobraban vidas, tumbaban casas y dañaban familias. Esos arroyos los hemos venido canalizando y ya hicimos la tarea de canalizar los más difíciles. Nos queda uno que otro que estamos trabajando para canalizar.
pero esos son los arroyos que reciben las aguas de unos arroyos más pequeños que cruzan todavía barrios de Barranquilla, que a veces tumban casas, que a veces destruyen realidades, pero que al mismo tiempo hacen que, como decía un amigo nuestro, uno duerma con el ojo abierto porque empieza a oír y a escuchar el caer de la lluvia. Este es el plan maestro de nuestros arroyos. Todos los arroyos que tenemos que empezar a canalizar para luego construir el sistema de alcantarillado pluvial de Barranquilla. Y que ya no tengamos arroyos, sino un sistema que recolecta las aguas lluvia y que al mismo tiempo vamos conectando cada uno de nuestros hogares a ese sistema. Hacia allá vamos. Vamos a corregir un error que nació hace más de 100 años. Cuando construyeron el alcantarillado y el acueducto de Barranquilla, no le incluyeron el componente del alcantarillado pluvial. No se le incluyó. No se manejaron las aguas. Nosotros, en estos últimos 12 años, estamos rectificando un error que en Colombia nos dijeron que no había plata para hacerlo. Lo increíble es que lo hemos hecho tan eficientemente estos últimos 12 años, ahorrando y haciendo que la plata rinda, que lo hemos hecho en su mayoría con los impuestos de los barranquilleros. Y es por eso que nosotros nos dormimos tranquilos en las noches, porque hemos demostrado que aquí la platica rinde, se ve, y por eso los barranquilleros pagan sus impuestos con tranquilidad. Albert, cuéntanos qué va a pasar aquí. Muchísimas gracias, alcalde, con los buenos días para usted, con los buenos días para todos los que nos acompañan aquí en el salón y en las redes sociales. Bueno, usted hizo una muy buena descripción de muchas de las cosas que han venido sucediendo en estos últimos 13 años de cambios y transformación. Y nos ha contado, esa historia de son ya 67 kilómetros entre lo que hicimos en el suroccidente, en el suroriente y en la localidad metropolitana, más lo que se vio en los últimos años en el gobierno anterior de Alejandro Char, cuando se hicieron los arroyos más peligrosos de la cuenca oriental. Han sido 1.200.000 millones de inversión a lo largo de estos 13 años. Yo quisiera que esta ciudad, de verdad, hoy con esto que recientemente nos ocurrió, de estos fenómenos naturales y de estos huracanes que han pasado por el Caribe, y que la ciudad lo recibió de alguna manera sus embates, y miren cómo salimos, gracias a Dios, muy favorecidos frente a todas estas cosas. Pero hay que seguir trabajando, no nos podemos detener en esta tarea. El sueño de la construcción del alcantarillado pluvial de Barranquilla, usted lo tiene claro, y aspiramos, esperamos, y lo vamos a hacer una realidad. Pero tenemos que ir a donde esa gente, donde esos ciudadanos barranquilleros que tal vez más sufren y que continuamente en esos recorridos que hacemos a diario en la comunidad, junto a Rafa, junto al equipo de trabajo, la gente nos pide que los ayudemos, porque cada vez que llueve, cada vez que llega a suceder una lluvia torrencial, tienen afectaciones en sus viviendas. Son esos secundarios, son esos terciarios, son esos ramales tributarios que están al interior de los barrios que de una u otra manera hacen que la gente sufra. Usted lo ha palpado, usted lo ha entendido y ha comprendido de que es necesario que en este 2021 vayamos a hacer esta tarea de arroyos barriales. Y lo vamos a hacer. Ya usted ayer nos decía y nos ratificaba que a partir del mes de enero tenemos la garantía de tener 100.000 millones de pesos para trabajar en 52 intervenciones ahí en los barrios, esos chiquiticos, esos pequeñitos. Y vamos a tener interesantes e importantes noticias para la gente de Los Olivos, del Porfín, de Mequejo, la gente de La Esmeralda, la gente de Las Américas. Usted recuerda, hace unos días estuvimos en una asamblea comunitaria con ellos. Ya podemos decirle que vamos a arrancar. Vamos a trabajar principalmente en dos localidades, que son el suroccidente y la localidad metropolitana, sin dejar de actuar en temas que afectan a La Luz, a La Chinita, a Simón Bolívar, a Las Nieves y al sector de Pasadena en la localidad del suroriente. Cabe notar, Albert, que con la
rectificación y mejoramiento del caño de la Ullama, vamos a mejorar también muchos de los problemas que sufre ese sector de Barranquilla, y estamos también trabajando que eso suceda el primer semestre del otro año. Así es, alcalde. Es importante que en la transición hacia la ejecución de ese alcantarillado pluvial vamos a trabajar en los receptores. Nuestros grandes receptores son en la cuenca oriental el caño de la Ullama y en la cuenca occidental el arroyo León. También vamos a trabajar muchísimo en esos receptores para que el alcantarillado pluvial de Barranquilla, al final de este ejercicio de su gobierno, pueda decir: vamos a prestar un óptimo servicio en el sentido de la conducción de las aguas lluvias de manera eficiente, de manera real, durante las épocas invernales. Y sobre todo más, alcalde, cuando vemos que estamos enfrentados a un cambio climático que es una realidad, que lo podemos ver. Hoy estamos frente a un fenómeno de la Niña. En cualquier rato de este verano, de diciembre, de enero, de febrero, de marzo, de abril, puede llovernos. Así que necesitamos una ciudad preparada, pero una ciudad que piensa indudablemente en ese ciudadano que es el que más afecta, que es el que más, de alguna manera u otra, puede generarle problemas cuando llueve. Así es, y yo quisiera terminar este proyecto o este segmento diciéndoles que hay un tema que a veces no vemos. Muchos de estos barrios que fueron invasiones hace muchas décadas fueron catalogados de alto riesgo. Las intervenciones que estamos haciendo de canalizar arroyos, de pavimentar vías, de generar equipamiento de ciudad, nos va a permitir que en la actualización que estamos haciendo de riesgos, muchos de ellos puedan acceder a tipificar su riesgo menor y de esa manera puedan recibir título de vivienda, puedan al mismo tiempo recibir servicios adecuados. Les sube el valor de su propiedad, así que el barranquillero que antes tenía algo que era de difícil venta por la tipificación de su sector, ahora pasaría a vivir en una vivienda más costosa y su patrimonio familiar se mejoró. Eso trae también equidad y muchas de las familias de Barranquilla lo están esperando. Entre Rafa y Alberto, yo creo que ellos tienen los programas sociales de infraestructura social más importantes, que son los barrios a la obra, vías pavimentadas, arroyos canalizados y parques para la gente. Así llegamos a cambiarle la realidad junto con alumbrado público a la mayoría de los barrios. Pero como les decía, son miles de funcionarios, de otros secretarios, de personas que ayudan para que ellos tengan las herramientas para salir adelante. Yo, por ejemplo, trabajo es para conseguir los recursos y asegurarme que todo salga bien para que ellos tengan las herramientas de trabajo. Así que detrás de estas personas que se han parado aquí hoy, hay un ejército de gente que ha dado la cara y que trabaja todos los días con cariño, a sol y sombra, para que estos proyectos que vamos a empezar a ejecutar en enero sean una realidad. Bueno, alcalde, ahí está usted entregándole primicias exclusivas y chivas a los periodistas y también muy buenas noticias para lo que viene aquí en la ciudad de Barranquilla, porque como dice esta frase, Barranquilla no se detiene y este tren del progreso ya arrancó y esto es imparable. Estamos hablando de los primeros 5 proyectos, estos no son todos por supuesto, los primeros 5 que arrancan ya, que están listos para el 2021. Invito a Alberto a que se quede con nosotros porque vamos a cerrar este recorrido, Alberto y alcalde, hablando de recuperación del espacio público, pero específicamente de los andenes, todo lo que vamos a hacer en el tema de los andenes aquí en la ciudad, para que el peatón se sienta seguro al caminar, al conectarse en la ciudad, también para que el ciclista tenga un buen espacio para moverse. Es decir, estamos hablando de una ciudad, de una Barranquilla más organizada, pero sobre todo una cosa muy bella, que es una Barranquilla más incluyente. Allá tenemos a Jorge Mario Arazo, él está en el norte de la ciudad, allí a la altura de la carrera 54. Jorge, usted hizo una inspección allí en ese sector que encontró en los andenes. Muy buenos días, estamos en la carrera 54 con calle 58 en el barrio El Prado de Barranquilla para mostrarles cómo están los andenes en esta zona de la ciudad y cómo quedarán cuando se ponga en marcha el programa Transformación de los Entornos Urbanos. Esto en palabras sencillas es recuperar y estandarizar el espacio público, sobre todo y especialmente los andenes, para que tanto usuarios de la bicicleta como peatones los pueden aprovechar de la mejor manera y la población en condición de discapacidad se pueda movilizar sin ningún problema. Quiero pedirle a Eric que muestre cómo están los andenes en esta zona, para que vean que hay desniveles, para que vean que no hay una zona en la que los peatones puedan cruzar de una manera segura. Del otro lado de la calle vemos una situación similar. Incluso las zonas determinadas para los vehículos prácticamente entran hacia donde deben estar los peatones. Eso es lo que quiere corregir este programa, que la experiencia
de transitar por los andenes de Barranquilla sea confortable y segura. Pero quiero pedirle a un transeúnte que se encuentra por acá, regálame dos minuticos nada más. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, José García. José, ¿cómo te imaginas tú que deben ser los andenes en Barranquilla? Son bastante amplio, confortable, que la gente esté contenta, buenos árboles, que todo esté chévere y bien organizado, para que la gente esté contenta. El impacto económico que va a tener va a ser importante, porque todos los predios que están, por ejemplo, en el barrio El Prado, que son 7.627, se van a valorizar. Están evaluados en 1.6 billones de pesos y se valorizará notablemente cuando el proyecto termine. Y sobre todo habrá una solución para el parqueo irregular. Habrá un plan piloto que se llama zonas de estacionamiento regulado. Miren, ya para finalizar, una ciudad donde los peatones puedan cruzar libremente, tranquilamente, con arborización, señalización y sobre todo protegidos, y además que haya circulación masiva de bicicletas, será una ciudad saludable y sostenible. Una biodiversidad como la ha proyectado el alcalde Jaime Pumarejo. La biodiversidad hacia la que avanzará Barranquilla en los próximos años. Bueno, yo quisiera que Albert nos contara un poco además los procesos de socialización que ha hecho con la comunidad, hablándole de este gran proyecto. Este proyecto ya arrancó, con la recuperación de bulevares, arrancó con el embellecimiento de la ciudad, arrancó con una gran apuesta que hicimos también hace varios años en la administración de Alejandro Char, cuando arrancó Siembra Barranquilla, que se ha dedicado a sembrar árboles de gran altura, tamaño y acordes a nuestro clima y tipología para todos los barranquilleros. Hoy le damos o ponemos la cereza sobre el pastel, porque vamos a recuperar el andén para quien lo use, el peatón. Para la persona que se monta en el transporte público, o el que sale a trotar, el que sale a caminar, el que sale a pasear a su mascota o va a trabajar a través de Barranquilla. Vamos a diseñar un andén acorde a nuestro plan a largo plazo de ciudad, a ese sueño de Barranquilla 2100, donde hacemos parqueos paralelos en vez de espina de pescado, recuperando el espacio para el peatón y promoviendo los parqueaderos privados. Y al mismo tiempo hacemos unos andenes homogéneos, donde valga la pena caminar y al mismo tiempo haya sombra para hacerlo. Es un cambio de mentalidad. Pero la gran mayoría de los barranquilleros no utilizan un carro, utilizan la bicicleta, utilizan sus propios medios de locomoción y utilizan el bus, el transporte público. Así que para ellos vamos a trabajar para recuperar ese espacio, pero sin perjudicar tampoco al transporte privado, sino que podamos adaptar la ciudad a las necesidades de todos. Y esa ciudad va a ser más agradable para usar la bicicleta, para caminar y para usar el transporte público, quien después le mostraremos el cambio de rumbo que tendrá a través del Sistema Integrado de Transporte Público Ritmo. Pero Albert, cuéntanos de los andenes. Así es, alcalde. Muchísimas gracias de verdad por esa confianza, por ese respaldo que entrega usted en todo el equipo de trabajo de la ADI. Como usted bien lo decía, es una cantidad de gente trabajando alrededor de esto, trabajando en coordinación con Puerta de Oro, en la estructuración de todo este importante programa. Pero lo más importante es que el programa de andenes, la transformación de entornos urbanos, se hace con la gente, como hemos venido haciendo a lo largo de todos estos 13 años de cambio y transformación de la ciudad. Un trabajo directo. Hemos venido desde el mes de octubre trabajando con comerciantes, con la gente en condición de discapacidad. Hemos trabajado con el ciudadano de a pie, ese ciudadano que sufre todos los días porque va en busca rápido de coger el bus, va en busca rápido de llegar al almacén donde va a hacer sus compras, hacer su vida cotidiana y siempre encuentra un obstáculo. Siempre encuentra algo que le detiene esa tarea que quiere hacer. Por eso, precisamente, estamos dispuestos a partir de ya, porque hemos arrancado con este piloto en la carrera 54 y con la ayuda de la gente a construir este nuevo cambio, este nuevo proceso donde le vamos a cancelar esa deuda histórica que tenemos con el peatón barranquillero. La ciudad, usted lo dijo, ha estado siempre a espaldas de esa persona o ese ciudadano. Siempre ha estado haciéndole daño al tiempo de esa persona. Entonces, hoy vamos a tener esa oportunidad. El ciudadano en condición de discapacidad va a tener una opción, va a tener una alternativa. Además de eso, el andén que proponemos es un andén arborizado, un andén iluminado,
vamos a ganar en seguridad, vamos a ganar en calidad de aire, vamos a ganar en hacer agradable el tema de caminar en la ciudad. Por lo tanto, ahí en la carrera 54 ya podemos ver ese ejercicio. Hoy, ese piloto, desde la calle 54 hasta la calle 58, donde esos andenes que mostraba Jorge Mario, ahí van a sufrir una transformación y van a ser andenes dignos y andenes para que todos y cada uno nos podamos mover de la mejor forma posible. Gracias, Alberto. Y este plan que busca que cada uno de nuestros andenes se vaya convirtiendo en esto, arranca el otro año. Hoy hay un piloto, pero el otro año empezaremos a ver que muchos de los barrios tradicionales de Barranquilla sufrirán este cambio. Y esta será la tipología para el futuro, para que cuando se construya una nueva vía o alguien intervenga el espacio público porque hizo una obra, que todos queden similares y todos sean agradables para nosotros. Esto también genera empleo, genera calidad de vida y genera que mucha gente se quiera venir a vivir aquí. Y como lo hemos dicho tantas veces, hay que decirle a la gente que se arropa con sábana y ruana, que se está jubilando, que venda ese apartamento de 40 metros cuadrados y se venga a vivir aquí, porque aquí le ofrecemos calidad de vida y mejor costo de vida. Así que pónganse las pilas, que los estamos esperando. Bueno, alcalde, tenemos solo unos últimos minutos, breves minutos, para que sea usted quien cierre este evento y el mensaje final suyo, como siempre lo hacemos, a la ciudad. Yo creo que, gracias, Albert, además por tu tiempo y por tu deferencia con la gente. Yo creo que tenemos un solo mensaje. Este ha sido un año duro. Para muchos, un año de mucha prueba. Nosotros pasamos, o hemos pasado una buena parte de este año trabajando en la mejora y cuidado de Barranquilla para que pasáramos lo mejor posible un hecho sin precedentes. Pero no descuidamos el largo plazo, no descuidamos el rumbo de la ciudad. No queríamos que se detuviera y que ese optimismo y ese orgullo que habíamos ganado se fuera al piso cuando pasáramos la pandemia. Es por eso que una buena parte de nuestro equipo siguió pensando en lo que venía, buscando la financiación, la estructuración y asegurándonos que en enero arrancaran estos grandes proyectos. Hoy arrancamos con 5, pero son muchos más que vamos a ver durante estos 3 años que sembrarán el camino para esa Barranquilla que nos merecemos, que hoy podemos soñar con ella porque venimos construyendo los cimientos sólidos. Vienen muchas cosas buenas, las vamos a construir en conjunto. Lo que les quiero pedir hoy es que nos acompañen, al mismo tiempo que se cuiden en lo que falta de este año para que ustedes puedan disfrutar de estas obras con sus seres queridos. Es un esfuerzo sin igual, pero lo estamos haciendo porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Y Barranquilla le está demostrando a Colombia y al mundo que cuando trabaja unida, que cuando se lo propone, que cuando soñamos, podemos cambiar nuestra realidad. Y que bajo nuestros propios medios y con la ayuda y el concierto del gobierno nacional y de la gente y de cada persona en la comunidad, vamos a dignificar y generar empleo. Porque esto hace parte de nuestro gran proyecto de reactivación económica y generación de empleo, porque queremos que rápidamente podamos redoblar la marcha y recuperar los empleos que perdimos, que nos faltan por recuperar en la pandemia, y al mismo tiempo seguir generando oportunidades para los barranquilleros. Que este sea el mejor vividero del mundo, porque cada día mejoramos como ciudad. Y si bien sabemos que faltan muchas cosas por hacer, vamos en marcha acelerada, en un tren de progreso que no quiere dejar a nadie atrás. Móntense, que en este tren cabemos todos y este tren es de todos. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Este año hemos cumplido muchos sueños y vendrán más buenas noticias. Buenas noticias para ti, para tus hijos, para tu familia, para todos los barranquilleros, porque lo prometimos, lo soñamos y lo estamos haciendo. Durante años hemos visto estos cuadros como parte del costumbrismo currambero. Sin embargo, nuestra misión es reorientar el mercado de Barranquilla hacia un nuevo modelo de progreso sin que se pierda su cultura tradicional. El Gran Bazar es uno de esos componentes del plan de nuevos mercados.
que también incluye recuperar el mercado de granos y las demás plazas. Hermoso, bonito. Nos sentimos felices. Espectacular. Para que nos cambie la vida, nos cambie el futuro de los vendedores. Y le damos gracias al alcalde por lo que lo va a hacer. Elegante, lo estamos esperando con ansiedad. El Gran Bazar va a cambiar el mercado de Barranquilla con espacios dignos de trabajo, un ostensible mejoramiento del espacio público y con mejores condiciones laborales, que sin duda impactarán positivamente en las condiciones de salubridad de los productos y en el renacer de un sector de la ciudad que merece toda nuestra atención. El programa Barrios a la Obra le ha cambiado la vida a la gente de Barranquilla. Cuando llega el pavimento a un barrio, llega la felicidad, la alegría, la esperanza, nuevas ilusiones. Obviamente nos va a cambiar la calidad de vida. Hace muchos años estamos esperando este beneficio. Es necesario pues la pavimentación para que cambie el entorno con el parque. Durante esta administración se ha planeado trabajar en la pavimentación de 708 tramos viales representados en 116 kilómetros. Además, se realizarán la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en las vías que lo requieran, con instalación de alarmas de seguridad y arborización en los tramos que se ejecuten. Barrios a la Obra, más que un programa de mejoramiento de vías, es un espacio con sentido de pertenencia, unión y organización que se produce gracias a la hermandad ciudadana, que junto al distrito trabajan para tener sus calles pavimentadas. Preciosa, una ciénaga extraordinaria. Sin embargo, históricamente le dimos la espalda a este maravilloso cuerpo de agua. Ya les mostraron el proyecto, lo que vamos a hacer. Como parte del desarrollo de Barranquilla, el distrito se ha propuesto la puesta en marcha del Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín como una respuesta al cambio climático y a la urgente necesidad de desarrollar un espacio de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza. Uno de los grandes beneficiados con la puesta en marcha del proyecto de la Ciénaga de Mallorquín será el sector de turismo, pues será junto al Gran Malecón del Río, uno de los más grandes atractivos turísticos de la ciudad. Barranquilla será ejemplo mundial de protección y recuperación de sus ecosistemas, a la vez que tendrá el privilegio de ser una de las pocas ciudades latinoamericanas que cuenta con un proyecto de esta magnitud. Dentro de los planes de recuperación del espacio público, se considera de vital importancia la recuperación, mejoramiento, adecuación y construcción de andenes, bulevares y otros aspectos del espacio público que disminuyan los niveles de contaminación ambiental, complementando con una infraestructura exclusiva para bicicletas, peatones y personas con algún tipo de discapacidad. Hoy Barranquilla está trabajando por ser una ciudad más accesible e incluyente para todos. Barranquilla proporcionará a sus ciudadanos nuevos espacios públicos donde puedan sentirse invitados y seguros, animándolos a pasar más tiempo al aire libre y fomentando la convivencia y el respeto por nuestros entornos urbanos. Durante más de una década, Barranquilla ha venido trabajando en la canalización de las vías donde el caudal era riesgoso. Con trabajo e ingeniería criolla, la ciudad logró suprimir los más temibles, pero la actual administración se ha empeñado en acabar con todos los arroyos y un punto de partida es acabar con los arroyos barriales. Se encargan de alimentar con sus caudales a los más peligrosos. Para ello se está trabajando en un proyecto que incorpore estos arroyos barriales en un sistema pluvial, de tal manera que podamos vivir definitivamente en una ciudad sin arroyos, con alcantarillado pluvial y una inmejorable calidad de vida. Ahora mismo ya gozamos de que ya no existe y toda esa parte negativa fue completamente exterminada. Ahora es pura felicidad para los moradores. Los habitantes de estos barrios podrán contar ahora con andenes generosos, junto a una moderna iluminación
que les dará mayor seguridad, con zonas verdes y arborizadas, para que la gente goce de un ambiente más sano y seguro.